En la mañana del día de hoy está con nosotros, como lo decíamos, Gustavo Mondino, el director del Festival de Teatro de Rafaela, que ya se palpita la venta de entradas, se palpita el Festival de Teatro. Y Gustavo, que no duerme. Bienvenido. Te dormimos poco. Acá estamos bien despiertos. Bien despiertos, bien despiertos. Bueno, llega la fecha ya de la venta de entradas. Ya estamos a días, en realidad a un día. Mañana comenzamos la boletería, que es nuestro primer momento como de feedback con el público, porque bueno, ahí empezamos a escuchar comentarios, a palpitar el festival, digo, a charlar con la gente, a ver cómo va la venta de entradas. Digo, por lo general en el primer día hay un flujo de mucha venta de entradas que después durante el festival va mermando, o por lo menos se va vendiendo lo que va quedando. Sí, la gente no se quiere quedar sin. Vamos a tener boletería presencial que se habilita a las 9 de la mañana y luego la boletería virtual que va a ser a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Así que, bueno, nada, con mucha expectativa por eso, ¿no? Para ver cómo la gente recibe el festival este año. Y eso. ¿Y la gente lo va a recibir como lo viene recibiendo, ¿no? Es la 19ª edición. La gente espera, es la identidad de Rafaela, es una pata de Rafaela el Festival de Teatro, así como lo es el TC en su momento también. Llega el momento del Festival de Teatro y Rafaela se enfoca en eso. Sí, es mucho tiempo, ¿no? Estamos camino a los 20 años que sucederán el próximo año, entonces. Bueno, uno empieza ya como a sentir el peso del tiempo también en este sentido, de que el festival ya está entre la gente, ya es de la gente ya se acostumbró. Digo, hay dos generaciones que se acostumbraron a que tienen un festival en el mes de julio y que ese festival nos identifica y nos representa en toda la Argentina y más allá de la Argentina. Entonces, como rafaelinos, digo, se siente mucho por estos días como la gente que es habitual del teatro y también la gente que se suma a este evento en particular, que tal vez no es tan fan del teatro, pero entiende que el evento es hermoso que suceda en su ciudad, entonces se suma de algún modo. Sí, y esta invitación que se hace, ¿no? La gente de Rafaela comentando a sus familiares que son quizás de otros lados, mirá que está el Festival de Teatro, sí. Aprovechen, vengan a pasar las vacaciones acá. Sí, totalmente, tenemos gente, digo, eso lo sabemos porque también nos llegan las consultas por redes y demás, gente que viene de otros lugares a pasar sus días de vacaciones acá porque les gusta el teatro y ha empezado a generarse desde hace ya un tiempo ese circuito de gente de otras localidades y de otras ciudades que vienen a Rafaela para acompañarnos en este momento de festival. Gustavo, ¿cuántas obras va a haber? Tenemos 21 obras, uh-huh, de las cuales 6 son de Rafaela y las otras 15 vienen de distintas partes del país, que arman una programación súper variada, súper nutrida en cuanto a los géneros, digamos, y a las propuestas. Desde la semana pasada que hicimos el lanzamiento, estas obras están a disposición de la gente en información general, en los programas de mano, en todas nuestras redes sociales, en un video que las presenta a cada una, en donde se pueden ver fragmentos y en donde la gente puede, digamos, a través de toda esta información, uh-huh, interiorizarse para encontrar ahí lo que cree que va a ser de su agrado. Bien, y mañana ya pueden comenzar a comprar las entradas. Va a haber obras en diferentes barrios. Sí. Va a haber obras que van a ser con una entrada paga, va a haber obras que van a ser gratuitas, va a haber obras que van a ser gratuitas, pero con adquisición de entrada. Exactamente, como vos lo dijiste, tenemos muchas obras que son con una entrada general de 3.000 pesos, otras que son para toda la familia con entradas de 1.500 pesos, y luego tenemos varias obras que son gratuitas, pero como dijiste vos, con retiro de entradas, que eso es importante remarcar, porque son en espacios que tienen cupo, y a las plazas de la ciudad se puede asistir sin entrada. Tenemos plazas, como decías, en diferentes barrios de la ciudad: Plaza del Soldado, Plaza de la Bandera, Espacio Verde del Barrio Fátima, la Plaza 25 de Mayo, la Plaza del Barrio Italia, en donde van a suceder los diferentes días de la semana obras para toda la familia. Así que bueno, por más que haga frío, esperemos que nos acompañe el sol, porque se transforman también los momentos de las plazas, estos circuitos de plazas, en plazas en donde no asiste solamente la gente del barrio, sino que ya hemos también comprobado como que ya la gente de toda la ciudad se moviliza, sí, buscando esas plazas, y se transforman en un momento de picnic, de recreación, de extender el momento de la obra para quedarse en familia jugando en la plaza, bueno, compartiendo un momento. No, y además de esto, el esfuerzo, ¿no? Porque la entrada, 3.000 pesos, es una entrada accesible, sí, para las obras que va a haber, ¿no? Sí. Para ver. Totalmente, digo, bueno, eso fue una mirada, digo, que
todos los años, digamos, tenemos como que volver a charlar sobre el tema y digo, este año también fue particular, digo que es la primera vez que un signo político diferente está, digamos, al frente de la ciudad y entonces en conversaciones, digo, poner en valor esto todo el tiempo, ¿no? Decir, bueno, queremos que el festival tenga ese sentido popular, de que sea una entrada accesible, de que tenga propuestas gratuitas, claro. Digo, como para que no sea una limitante para la gente. ¿Cómo hacemos para comprar las entradas, Gustavo? Bueno, mañana y pasado vamos a tener una boletería presencial habilitada en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, entrada por pasaje Carcabuey. Uh-huh. A partir de las 9 de la mañana tendemos ahí la venta presencial y a las 10 tenemos en la página de Platea VIP, se habilita la venta online. Así que, bueno, nada, ahí a la expectativa, la gente va a poder comprar como siempre 2 entradas por función y 4 entradas por función a las obras para toda la familia. Van a poder retirar los tickets de sus obras gratuitas. Este año es importante remarcar que no es necesario ir a hacer canje luego. Quien usó la venta online no va a tener que ir a hacer canje por entrada física, sino que directamente puede ir con su celular o con una impresión que se haga con el QR de su entrada a las salas. Bien, o sea, yo tengo la entrada, saco la entrada, no hace falta que lo vaya a imprimir. Cuando llego a la entrada del teatro, muestro el QR y puedo y listo, pasar. Exactamente. ¿Cómo se está utilizando ahora? Exactamente, ¿no? Sí, nueva... bueno, que era, siempre nos daba, digamos, un poco de miedo, digamos, que sea más lento el ingreso a las salas y demás, pero bueno, todo se está como agilizando, nos vamos como ayornando en ese sentido, y este año estamos con una etiquetera que nos permite también que el sistema sea de este modo, así que bueno, implementamos eso. Uh-huh. Así que bueno, la cuestión siempre es como estar pensando, digamos, en brindarle a la gente como la mayor facilidad posible para las entradas, para el retiro de entradas. Contemplando que en el festival están todas las salas llenas y, sí. Y bueno, así que nada, con mucha expectativa por lo que va a pasar mañana. Bueno, y si aquellos que quieran retirar las entradas para las obras que son gratuitas pero con adquisición de entradas, ¿lo pueden hacer también online? Lo pueden hacer online, por supuesto. Uh-huh. Sí, exactamente, están disponibles ahí las entradas, o sea, Platea que van a tener VIP. Platea VIP, van a tener también un QR por esas entradas gratuitas que adquirieron. Y me olvidé de mencionar que a partir del lunes, sábado y domingo estamos en el Complejo del Viejo Mercado y luego a partir del lunes la venta sigue en la librería Faber. Bien. ¿Cuándo comienza? ¿Qué hora comienza el Festival de Teatro? Bueno, largamos el miércoles 10 con una performance de apertura a las 18 en Avenida Santa Fe, que nos congregamos en el punto de siempre, en el Museo Histórico, y vamos a avanzar unas cuadras en donde van a ir sucediendo cosas. Este año la apertura va a tener un color diferente, está bajo la mirada del director porteño Juan Parodi. Y vamos a tener como muchas sorpresas en Avenida Santa Fe, digo, le cambiamos un poco el formato, ya no es el desfile de siempre. Uh-huh. Si bien vamos a caminar juntos por la avenida, no va a ser siguiendo esto, al formato de desfile, ¿no? Que era algo principal y todos seguíamos, sino que vamos a tener diferentes puntos de atención repartidos en la avenida. Así que nada, la expectativa porque va a ser una presentación muy linda y que es el primer momento, digo, el desfile o la performance de apertura, como la llamamos este año, tiene que ver, digo, como con esto, ¿no? Como decir, bueno, ciudad, acá llegamos, empieza el festival, digo, por unos días vamos a estar compartiendo mucho teatro, muchas salas, muchos espacios, y darle como ese marco ciudadano a la inauguración del festi. Bueno, y vos como director del Festival de Teatro, ¿cómo venís en estos días? Uh-huh. Que me imagino que con muchas cosas, con muchas situaciones, emociones, todo te debe pasar por esa cabeza. Sí, sobre todo digo, bueno, porque estos días se intensifica como la puesta a punto de todo, de hacer los últimos chequeos de que todo esté bajo control, pero el equipo es grande porque al equipo que somos trabajando en el festival, al equipo de producción externo, al equipo de la Secretaría de Cultura, se suman muchas otras áreas. Uh-huh. Muchas otras áreas técnicas de, no sé, electrotecnia, control público, digo, prensa, digo, que arma un equipo como muy grande, entonces estamos ajustando últimas reuniones. Uno siempre trata de tener todo bajo control. Después, por supuesto, esos días aparecen un montón de cosas a solucionar. Bueno, pero pasa en todos los eventos que se organicen. Y aparte no puedes llevar el control de todo, ¿viste? Es medio difícil. Sí, no, es difícil. Digo, yo sé delegar, soy una persona que confía, pero también estoy al tanto de todo porque me gusta después cuando aparece, ¿no?, algún problema, alguna situación, estar en sintonía y al tanto. Claro. Como... Pero bueno, nada, muy contento a las corridas porque, digo, es inevitable. Como hablábamos antes fuera de cámara, digo, por más que uno esté desde hace mucho tiempo ya organizando esto, los ajustes finales son los ajustes finales. Sí. Y bueno,
Así que bueno, contentos de tener otra edición. Este ha sido un año, digamos, en donde largamos el festival, digo, como con mucha incertidumbre, digo, de qué iba a suceder, ¿no? En un contexto como no favorable en lo macro, digo, con la cultura como muy cuestionada. Entonces, bueno, había que ver qué mirada tenía el nuevo gobierno también con la continuidad del festival y demás. Y por suerte todo eso ha fluido muy bien y han entendido, digo, fue siempre como clara y sin dudas la cuestión de el festival es de la ciudad, digo, y eso hay que darle, por es supuesto, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. La identidad de Rafaela, la pata de Rafaela, el festival de teatro, sí. No puede faltar. No. Así que, bueno, mañana comienza la venta de entradas. Exactamente. Ya está todo listo. Todo listo. Bueno, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por venir. Éxitos y bueno, que salga todo de la mejor manera posible. Seguro que así va a ser. Gracias. Gustavo Mondino, entonces, aquí con nosotros en Bien Despiertos, el director del Festival de Teatro. Mañana comienza la venta de entradas. Se palpita el Festival de Teatro de Rafaela 2024. Y bueno, ya pueden empezar a chusmear redes sociales para ver las obras y todo antes, previamente, si quieren verlos ahora. Tenemos la página del Festival de Teatro que está alojado dentro de la página de la Municipalidad, o sea, entra Municipalidad de Rafaela, Secretaría de Cultura, Festival de Teatro, y ahí está toda la información. Tenemos el Instagram directamente, Festival de Teatro de Rafaela, así que ahí vamos cargando absolutamente todo el tiempo, hay un montón de información, así que es cuestión de sentarse un rato y buscar. Bien, gracias. Gracias. Bueno, así está, entonces toda la información del Festival de Teatro, y si no, como dijo Gustavo, pueden buscar en las redes sociales, pero fue muy claro aquí con nosotros en Bien Despiertos. Bueno, 8 de la mañana, 22 minutos, ahora sí vamos a repasar, vamos a hacer un repaso. Ahí estamos, ¿ven? Gracias, Martín. En pantalla vemos la página de la municipalidad, www.rafaela.com, municipalidaddeRafaela.com, o buscan Municipalidad de Rafaela y les va a aparecer, y ahí tienen la sección de las noticias del Festival de Teatro de Rafaela.